En la calle, tú que era componente de él, ¿verdad? En la calle andando con Nano, ¿ustedes se enfrentaron a tiro con algún otro tigre? Don policía tigre y pariguayo, titingo, y en la cárcel no paraba uno con 100 gente a pelear, normal. Porque en la cárcel yo lo veía trayarse a los cuchillos, a la puñalada con una celda entera sin pensarlo. Ahí no había fallo con él, él metía mano, de que peleaba, peleaba. Él no tenía miedo para pelear, porque yo lo vi peleando con en una celda 100 hombres, 70 hombres, 80 hombres. Y yo lo veía que él abrió una celda y decía, vamos, jale todo el mundo. Y el que no jalaba también como quiere estaba cortado, que él era puñalada, tejía a todo el mundo. Porque él era un tigre guapo y acelerado, pero era vicioso. Era un tipo que él mantenía un perfil acelerado, fuerte y gordo y todo, pero la droga lo ponía muy rápido. Feliz año nuevo, mi gente, antes que todo, a todos, que Dios le tenga mucha bendición en este año y muchas cosas buenas, mi gente. Hoy le vamos a contar una historia de Nano el Sicario. Aquí donde estoy, aquí fue que cayó abatido Nano el Sicario y su pareja, mi gente. Aquí estamos con un personaje que es muy cercano a Nano, y él nos va a contar un poco de su historia. Así que, mi gente, vamos allá. Cuéntame, hermano, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Gómez. Cuéntame, háblame de Nano el Sicario, tú que estuviste cerca y, o sea, en todos los movimientos de él. Cuéntame, háblame de eso, que la gente sepa. Nano era muy defensor del barrio, siempre estaba a la expectativa, pero tenía su ciclo, se volvía loco solo, se ponía bruto, porque hay mucha clase de tigres. Hay tigres que son guapos de naturaleza, que tienen un coraje que es de naturaleza. Hay otros que tienen un coraje por la bebida. Hay otros que tienen un coraje por la droga. ¿Tú me entiendes? Entonces Nano era un hombre que la droga lo transformaba. Lo ponía a un nivel a la que él le faltaba el respeto a sus amistades, a sus amigos. No tenía que ver, porque su muerte le llegó por eso mismo. Por él faltarle el respeto a sus mejores dos compañeros. A su muchacho ceder lo cual todo el tiempo estuvieron al lado de él, todo el tiempo le brindan la mano, todo el tiempo le den apoyo. Y él se pasó de abuso y, tú sabes, vaina de la calle, el ego, le creció el ego, y él no se imaginaba que ellos no eran pariguayos, que ya eran hombres, ya eran tigres, que no iban a tener, tú me entiendes, iban a tener su represalia sobre el asunto, porque en verdad ya él lo tenía a raya. ¿Tú fuiste componente de él desde el inicio de él? O sea, de su vida en la delincuencia. Yo, como delincuente, yo fui primero que él. En la delincuencia aquí en el barrio, yo fui primero que él, ¿verdad? Pero él subió con un sobrenombre, con un ego y con una vaina que fue más fuerte y más acelerado, y sonó más que todo el mundo. Pero cuando yo tuve un sonido, ya yo estaba apagado cuando él empezó con su sonido. Suena, pero estuvimos juntos en muchas cosas, porque cogimos una cárcel juntos y todos fuimos compañeros de expediente. Él tiene la verdad, yo tengo aquí en la mentira, y él sabe que así fue la cosa, que no dije que... Sino que, en verdad, el hombre era un tipo jodón, bruto, un hombre con un cementerio, porque el hombre en verdad tenía un cementerio, el hombre no tenía cuando cogía eso. El hombre era un matón, el hombre... No tenía que ver, el hombre tenía orden, tenía muchos jefes. Lo que era el difunto Florian Félix, la misma policía, tigres de alta jerarquía, que tú sabes, uno se conserva los nombres porque es el problema. Son negocios de la calle, tú sabes que son peligrosos. No se puede estar, tú me entiendes, ya eso. Pero en verdad el hombre era duro, era fuerte. El hombre era matón, gatillero. El tipo la tenía, de que la tenía, porque el tipo, cuando iba por una gente, los hallaba y lo mataba. Y enciendo eso, dije que lo coco y eso lado por ahí. Él continuó lo que nosotros hicimos en el pasado, él lo continuó ahí mimito. Nosotros éramos una banda y él también tenía su... Él continuó ese legado, él lo continuó. Ahí él hizo también una bandita y hacía lo mismito que hacían esos tigres de antes, que enterraban la gente, que hacían de trabajo en los cocos. ¿Tú me entiendes? Aquí fue que él cayó, aquí fue que lo mataron, aquí fue que él cayó. Pero, entonces, él cayó aquí junto a su pareja. Sí, venían en un motor. Y lo estaban esperando, porque imagínense. ¿Y quién fue que lo mató? ¿Fue la policía o delincuente al contrario de él? No eran delincuentes al contrario, eran delincuentes que eran sus mejores amigos, sus compañeros. Lo que pasa es que la traición se paga con sangre.
y usted portarse mal con un amigo, con un compañero, o tratarlo feo, tratarlo mal, o darte un ego que no es tuyo, tú sabes que va a tener consecuencias. Entonces, él estaba ya en un nivel que no le salía bregarse con su misma gente, porque su gente de él eran a toa con él, porque son gente que todavía hoy en día yo te puedo asegurar que son gente que son a toa, porque son hermanos míos también y todo, yo estoy claro de ellos, yo estoy claro de todo el mundo aquí adentro, porque yo nací aquí. Ve, y él, eso fue algo como que él fue, él, yo te puedo asegurar a ti que él se lo buscó buscado. Ahí no fue de que manera él se lo buscó buscado. ¿Cuál fue? ¿Y tú sabes más o menos cuál fue la traición de Nano hacia sus amigos? Un trato mal, una vaina, hubo indiferencia por brega de la calle, tú sabes, brega de la calle. Y él quiso, sin tener que ver ni siquiera con la cosa, si tú sabes, él quería abarcar todo, quería coger todo para él. Porque en verdad el ego le llegaba muy alto, y se creía un superhombre. Venga acá, mi hermano Cacón. Si era compañero de él. Sígueme, consigue. No, está bien, él. ¿Cómo te explico? Él, la mayoría de todos su misma gente, ya lo que le tenía era temor. ¿Tú me entiendes? Ya la gente lo que le tenía era miedo. Se dejó coger miedo de su mismo entorno, de su misma gente. Porque se ponía bruto. La droga lo ponía bruto, la droga y la vaina, y las mujeres se ponía muy bruto. Llegó hasta hacer violaciones y de todo a mujeres. ¿Tú me entiendes? Pero yo sé que no era el estilo de él, no era ese, porque el tipo no era un tipo que tenía un físico mal, el perfil de él no era de una gente, tú me entiendes. Entonces tenía un voltaje jodón, tenía un sobrenombre, que aquí la mujer y aquí adentro, eso es lo que le gustan, los sonidos, ¿me entiendes? Son soniditas. Entonces él se puso bruto, la droga y la vaina, porque en verdad la droga, hay muchos tigres que lo cobarde y muchos tigres que lo pone pasado de bruto, 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 bruto. Y él estaba bruto. Se le puso bruto a los amigos, a todo el mundo. Él quería abarcar todo y quería hacer demasiado tollo que no a todo el mundo se lo iba a tolerar. Pero en verdad el hombre era un asesino. El hombre era guapo. Era en verdad, él era sicario. No, era un matón de verdad. Yo te puedo asegurar que él tenía más de 200 muertos. Yo te lo puedo asegurar. Y mira, un tipo con tu perfil, así aunque tú no lo creas, porque tenía los ojos de tu mismo color y todo. Un tipo con tu mismo perfil, lo que era más llenito y más. Pero era un tipo bruto. Era un tipo acelerado, matón. Siempre andaba con armas. El acercamiento tuyo a Nano el Sicario, ¿cuál fue lo más cerca que tú tuviste Nano Sicario? No, yo y Nano andamos juntos por muchos años, varios años duramos juntos aquí mismito en la calle, haciendo avería, haciendo desorden. Y tuvimos un proceso una vez que nos agarran por ahí abajo por la Ciénaga. Nos agarraron, nos rodeó la policía, la multitud nos salvó, ahí nos salvó la multitud, ahí nosotros nos salvamos porque nos metimos dentro de una casa, andábamos con una granada, dos pistolas buenas, chaleco puesto y todo, una película de Netflix. Pero ahí fuimos a parar a la cárcel de la Victoria, los Alpones, vivimos lo de los Alpones y yo hice 2 años ahí. Él se hizo responsable de los hechos, de sus armas y de todo lo que se ocupó, porque en verdad el hombre tenía coraje, el hombre tenía valor. El hombre nada más era la droga que lo traicionaba, no era otra cosa. ¿Y cómo tú lo conociste, Nano el Sicario? Yo sé que son de aquí mismo del bloque, o sea, de aquí de los guandules, pero ¿cómo tú lo conociste y comenzaste esa relación con él? Oh, yo lo vengo viendo desde niño, porque yo soy más viejo que él, yo tengo más edad que la que él tuviera ahora mismo. Entonces él jugaba novitilla junto aquí mimito, pelota, que la plaquita, que aquello, el otro. Entonces, un hermano de él, que es militar, el más viejo, un guardia, era amigo mío, que estuvimos juntos ahí en un colegio, en el Sagrario. Y siempre nos veíamos siempre, tú me entiendes, su mamá y todo, yo siempre iba a su casa a buscar al hermano, vino para la escuela y vaina, así, etcétera. Y siempre nos juntaban y ya éramos conocidos, tú me entiendes, al tener conocimiento, al conocer, ¿no? Y yo verlo en la calle que andaba duro, yo también andaba duro, ¿qué íbamos a hacer? Pinto y topo. Pero ¿Tú conociste a Nano en la delincuencia o fue antes? Desde niño, desde que nació, desde niño. Desde antes de ser delincuente, claro, desde antes. Nano vivía empaquetado con la gente aquí, todo lo llevaba a trompar con los tigueritos y con costazos, le daban a la gente de todo porque era fresquísimo. Nano aprendió fue cogiendo su golpe también, porque así que la mayoría de nosotros hemos aprendido cogiendo golpes, porque a mí me han dado saquete golpe, cachazo, puñalada, balazo, de todo, porque uno tiene que cogerla también. Así que el tigre aprende, la mayoría de todos los tigres aprendemos así, pasándola mal, pasándola duro. La gente quiere decir que no, que es un tigre, no, que es un... Mentira. No es todo el mundo que tiene ese coraje de ese tigre.
Es un bobo para ser tigre. Cuando a Nano lo acribillaron aquí junto a su pareja, nada más andaban ellos dos. Ajá, con un motoconcho. Hasta el motoconcho se había baleado. Nada más andaban ellos dos, sí, así es. Ellos dos estaban aquí. Sí, sí, nada más eran ellos dos. Y los compañeros de él, porque él, o sea, tanto todos los amigos de él de aquí, de los que estaban en contra de él. Él fue que se buscó todas las amistades de él de aquí en contra. Él tenía ya, ya después que tú te echas el barrio, lo encontró, y tu gente también, ya te jodiste. Porque fue que se echó su misma gente en contra. Desde que tú te echas tu gente en contra ya, tu misma gente te van a escribir ya. Porque aquí estamos del perro come perro, aquí no se anden eso. ¿Y qué fue lo que pasó con Nano, que llegó a esa situación a ponerse en contra de la persona de aquí del barrio? No, porque lo del fue con la gente fue con los compañeros, fue la contrariedad del fue con los mismos compañeros de él. Pero él llegó hasta ahí fue por lo que te estoy diciendo, por el vicio. No otra cosa, el vicio, porque él era un tigre guapo y acelerado, pero era vicioso. Era un tipo que él mantenía un perfil acelerado, fuerte y gordo y todo, pero la droga lo ponía muy rápido. Porque la droga de una cegueta del diablo. ¿Y qué, tú que caíste preso con él allá en La Victoria? ¿Fue que tú caíste preso? Y en Los Alpones estuvimos juntos. ¿Qué experiencia tú tuviste con Nano, el sicario, allá en La Victoria? No, nosotros estuvimos en el 15, de Azua. Estuvimos en La Victoria. Estuvimos en Najayo. Tuvimos un par de cárcel heavy, yo y él, era un tipo más acelerado en la cárcel que en la calle, porque en la cárcel yo lo veía estrellarse a los cuchillos, a la puñalada con una celda entera sin pensarlo. Ahí no había fallo con él, él metía mano, de que peleaba, peleaba. Él no tenía miedo para pelear, porque yo lo vi peleando con en una celda 100 hombres, 70 hombres, 80 hombres, y yo lo veía que él abría una celda y decía, vamos, jale todo el mundo. Y el que no jalaba tan bien como quiere estaba cortado, que él era puñalada, tejía a todo el mundo. Él no cogía nada de eso. Él la tenía, te estoy diciendo yo que la tenía en todos los lados. En la cárcel la tenía más 10 veces que en la calle. Porque en la cárcel hacía atrocidades que aquí no la hacía. En la cárcel vivía como un millonario, aquí no. Aquí él andaba de cárcel, en bóster, como quiere. En la cárcel tenía siempre unos cordones gordísimos, dedo por pila de droga todo el tiempo. Un tiguerón, porque era un tiguerón, en realidad él era un tiguerón. Él no andaba en eso, él la tenía. De que la tenía, la tenía. En ese tiempo, ¿tú hiciste la misma cantidad de cárcel que con él? No, porque él hizo 4 años y yo hice 2 años nomás, porque él se hizo responsable de los hechos, porque en verdad los hechos eran de él. No, yo andaba era haciéndole coro a él esa vez ahí, nos juntamos, yo vi que pasaba un bobo con él, andábamos juntos para todos lados siempre, éramos un componente y todo, y no podía dejarlo solo porque ya yo estoy viendo que lo querían era matar. Y los 2 años que tú lo hiciste junto con él. Claro, nos estuvimos juntos en Los Alpones, en la celda 3 de Los Alpones, estuvimos juntos 2 años juntos ahí. Y hicimos también 1 año y 6 meses hicimos 1 año y 6 meses también en el 15 de Azua. Hicimos 1 año también juntos en Najayo. Estuvimos en Baní. Andamos un par de cárcel heavy juntos y él. Andamos porque nos trabajaba mucho por desorden, porque éramos peleones, pero éramos palomos. Nano al diablo. Nano nada más se dedicaba al sicariato. No, a todo. Él era todo. Él ponía punto de droga aquí adentro. Él hacía de todo, pero su... Tú eras componente de él. Tú tienes más o menos que saber lo que él hacía. Sí, claro. Yo te estoy diciendo lo que él hacía. Él era más sicario que otra cosa. En verdad, era así mismito. Él mataba más gente de otra cosa, pero él siempre ponía punto de droga. Para estar tranquilo en el barrio. Nano hasta se convirtió un par de veces. Nano era descarriado también. Nano tuvo en la iglesia un par de veces y todo. Pero... él tenía su tiempo de ser una bella persona, pero se le metió un ciclo, que eso no meta todito, porque eso es igual que a la mujer le da un ciclo, a otros hombres le da un ciclo. Mira, yo ahora mismo estoy en mi ciclo ahora mismo. Ahora mismo yo lo que ando dándole hasta machetazo a los ladrones al frente de mi casa. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es un ciclo que uno tiene, que se le va la guagua. Esto es un ciclo que coge el hombre, la mujer, todo el mundo, el ser humano tiene un ciclo. Él tenía un tiempo que se transformaba feo. En la calle, tú, que era componente de él, ¿verdad? En la calle, andando con Nano, ¿ustedes se enfrentaron a tiro con algún otro tigre? Todo el mundo, policía, tigre y pariguayo, titingo. Y en la cárcel, no paraba uno con 100 gente a pelear, normal. O sea, éramos guandulero se apoya en todos los lados. ¿Tú andabas en la calle con él también? En la calle yo andé con él un par de veces, heavy. Duramos como 1 año y pico andando juntos. Y cogimos una cárcel juntos, así mismito y de todo. ¿A qué se dedicaban ustedes dos juntos? No, es que lo de él era sicariato, maná. Nosotros andábamos a dar par en el barrio, maná, porque él no robaba ni nada, él no le gustaba atracar ni hacer de nada.
Yo no, yo era ruling, a mí me encanta todo eso, me encantaba todo eso. Ya yo soy un hombre serio. Ya yo soy un hombre de Dios, ya no soy un hombre de palomaje ni nada de eso. Yo pagué por mis hechos, yo lo cojo a 10, porque imagínate, tengo 16 muchachos, tengo que cogerlo a 10 obligado. Y Nano no dejó hijo, ¿no? Sí, dejó un par de muchachitos, él tiene un par de muchachitos, andan un par por ahí que son igualitos a él, sí. Yo conozco unos cuantos, hijo de él. Conozco hasta en Cristo Rey, joder, conozco yo, porque él en Cristo Rey era una para más grande que la 42. Cristo Rey de esos lados era una para del diablo. Tienen un miedo del diablo en esos lados por ahí, ese tipo. Era temible, en verdad, Guachupita, Gualelo, Guandule, 27. Dije, tú en todos los lados, el tipo tenía unos cojones, no andaba en sentimiento. Dije que la 42, mentira. Dije que Cristo Rey, mentira. Él tenía sus cojones bien puestos. No se puede hablar por una cosa por otra, pero él la tenía. Lo que pasa es que, como te estoy diciendo, la droga lo hizo a él caer a que le coja mala voluntad a toda su misma gente y todo el mundo. Porque que la droga te lleva a lugares, a momentos y a circunstancias en las cuales usted pierde la vida en un segundo. O sea que aparte de aquí de los guandules, Nano se trasladaba a varios barrios. En el país entero, Santiago, Higüey, en todos esos lados. Porque yo andé con él por todos esos lados, yo te puedo decir a ti sí o no. Eso no fue dije que aquí, dije que allí, no, aquí él no era para. Pues yo iba con él a Cristo Rey, cuando llegaba a Cristo Rey, eso era de una vez que había que buscarle chaleco, alma buena, de todo, vehículo, de todo, todo lo que él pidiera, toda la droga, todo lo que él quisiera. En Cristo Rey había que hacer el saludo. En la 42, ese tipo de que llegaba también, eso era todo el mundo en atención. Como que llegó un general de la Fuerza Aérea. Así era el hombre, en verdad el hombre era así, el hombre era fuerte en eso. Era duro. ¿Tú ibas a esos pueblos también con él? Sí, porque andamos juntos por muchos sitios. ¿Y a qué se trasladaban ustedes a esos pueblos? A correr de sicariato y de vaina, que andaban todo el tiempo atrás de él para matarlo, porque siempre andaban atrás de él para matarlo. Y así la vuelta. Y él también lo querían matar. ¿Y él tenía que correr y tú te ibas con él? No, yo no me iba con él, porque yo no podía andar dos calentones juntos, porque yo era más caliente que él. ¿Cómo tú acabaste de decir ahora mismo que tú te andabas con él para eso? Nos troteábamos, nos juntábamos en cualquier pueblo rápido. Fulano, tienta sitio, fulano, tienta sitio, fulano, va para acá, mira, tráeme, porque yo siempre tenía armas y vaina que él me facilitaba y yo le facilitaba también. ¿Tú me entiendes? Éramos facilitables en eso, en armas y en vaina. Ah, pero tú y Nano eran bien. Bien complinche. Claro, igual que todo el barrio entero. Lo que pasa es que es lo que te digo, porque yo mismito me la aparté, me la alejé del lado por su bruteza, por la droga y la vaina, porque que la droga te lleva, te estoy diciendo, a lugares y circunstancias en las que te pierde la vida. ¿Y tú no mueres? Ah, no, eso no. No, nunca tuvimos roce, ni choque, ni nada de eso. Cualquier cosa que él se sentía mal de mí, yo él me mandaba un recado. No está todo, está bien, dígale que está todo bien, que es una orden. Igual que yo a él le mandaba cualquier recado, no está bien, dígale que es una orden a Edo, que eso no. Porque en verdad él me tenía un respeto bacano, gracias le doy a Dios, nunca. No, tú te sabes bien la historia de Nano. ¿Y cómo no me la voy a saber, mi hermano? Yo tengo 45 años de edad y la tengo aquí mismo en el barrio. Y en todos los lados, en el país entero, porque yo, donde quiera que tú vayas conmigo me van a conocer, y tú puedes ir conmigo ahora mismo donde te dé tu gana, Guachupita, Guale 27, donde tú quieras, vamos, donde tú quieras. A cualquier campo, a cualquier sitio, yo lo mismo, aquí yo no soy de Naki. Aquí ya yo no corro. Adelante, lo que yo puedo hacer por ahí, para que tenga una idea. Usted cruza conmigo para que él ahora mismo te sea, usted dice, y este cambia ahora tan rápido, tan radical. Así es la vuelta. Pero tú mantienes tu respeto igual que Nano. Tengo que mantener. A Nano no lo respetaban aquí. A ese nivel no. Porque el nivel de él era un nivel de respeto de jodón. El respeto que yo mantengo es el de la humildad. ¿Tú me entiendes? Porque ya hoy en día ya no se puede hacer lo que se hacía antes. Lo que se hacía antes era, ¿tú me entiendes? Era mucho tollo, mucho disparate. Pero yo no podía ni siquiera estar parado. Aquí donde yo estoy ahora mismo, yo estoy aquí parado, cuí. ¿Cuál fue más respetado de tú o Nano aquí en el barrio? Nano, diez veces. Porque el sonido de él era más fuerte que el mío. Pues ya yo tenía un perfil bajito cuando él subió. Yo tuve mi tiempo, pero el de él fue un tiempo jodón, porque él caía preso y volvía a salir, Es un problema, el tipo era un problema. Pero el tipo la tenía en todos los lados, porque el tipo de la cárcel en todos lados, esto, los capos, todo el mundo tenían que bregar, tenían que mandar. Le tenían para. Hacía la vuelta. Él era sicario, él era misionero. De todas formas se empieza en esto. En esto se empieza de todas formas, porque él era misionero, después tenía gente que mandaba a hacer misiones, así normal. Él fue calando, fue creciendo, porque uno va creciendo. Después era él que mandaba.
sino él sabía que no, porque a veces tenía uno mismo que a veces hacer las cosas, porque a veces que usted tiene que ir a enfrentar a las cosas a usted mismito, porque son más fuertes que... Pero él siempre tenía 5 y 6 muchachitos al lado, bien armados. Esos problemas de Nano el Sicario, como tú lo conociste bien, ¿por qué eran esos problemas? Problemas no, porque él no tenía problemas. Yo te pregunté que si él era sicario y después tú me dijiste que él mandaba, después era él que mandaba. Sí, no, pero que eso era así mismito, misiones, gente que le mandaban a orden, porque él hasta la policía le daba orden para matar gente. No, no, mátame a fulano que está por ahí haciendo esto. Normal, hasta la policía lo utilizaba él, cualquiera lo utilizaba, porque el tipo... Pero yo llegué a agarrar saqueta de armas de fuego, que la misma policía era que le entregaba a él. La misma policía le entregaban armas de fuego a él y yo llegué a obtener armas de fuego así mismito por vía de ellos. Chaleco y de todo puesto, por vía de ellos, mismo. ¿De aquí de los Guandules Enanos ha sido el más respetado? Ellos hay con más respeto que él, que yo me conservo el nombre. ¿Usted me entiende? Hay con más respeto que él, que yo me conservo el nombre, porque aquí en los Guandules mucho toro con tutuma. Pero a nivel de tigueraje y de braveza y de rabia, en verdad, a nivel de rabia, él era la máxima. Él era que la tenía. Aunque ahora mismo tienen que tenerla 10 veces más ahora lo que le dien a él. Porque después que usted se paró en un ring a pelear y perdió la faja, ¿qué le pasó? Yeah. Mike Tyson era el campeón y Holyfield lo tumbó. ¿Quién era el campeón después de ir para allá? Eso es lo que pasa con el sistema de la calle. Hay otro control nuevo ahora. No, eso no se usa, ya nada, eso se usa. Ya que no hay control. No, eso era, es que tampoco él dije que controlaba, sino era que él tenía un respeto jodón, que le tenían para. ¿Y cuáles son los que mandan aquí ahora? La policía. De los tigres más sonados. No, aquí no hay tigres. No, porque antes no había muchos tigres. Sí, que peso lado, había unos tales bombos, una gente, unos menores, toda esa gente se han ido disminuyendo, toda esa gente, lo han ido matando y de todo. Pero para acá no, ya para acá todo es virgen, gracias a Dios. No lo comandan, mira ni cuántos niños, mira cómo está la calle, mira cómo está todo. Antes no se podía hacer nada de eso, que antes una balacera cada rato. Era así parado todo el tiempo para soltar. Porque había que esperar a la policía, los tigres, una de las dos. Ese era el bobo, porque uno agarraba y se embalaba para aquel lado, secuestra tigres, para allá secuestra tigres. Tigres que vendían droga, para no quitarle la droga, para mandarlo a buscar después. Vaina sicariato, vaina loca. Y antes de matar a Nano, ¿tú no estuviste con él junto? Antes de matarlo, a Nano el sicario. Antes de matarlo, yo como 2 o 3 meses antes, habíamos hablado ahí, con respeto, que me habían dado una querella sobre una droga que él se había llevado, una vaina. Está bien, yo voy a hablar con él a ver qué él dice. Yo no, tú sabes que él enredado. Yo le voy a hablar de balde, pero digo eso. Le dije, coño, pero a fulano. No, Eduardo, suelta todo eso, no hable ni de eso. Digo, ok, mi hermano, es una orden, no ha pasado nada. Porque en verdad ya son gente que tienen un ego jodón y hay que darle banda. Hay que saberse manejar. Hay que saberse manejar para estar vivo, para sobrevivir. Porque si no, uno no sobrevive. Tú sabes cómo es. Este, la calle. Eso fue, pero eso fue antes de matarlo. ¿Tuviste esos contactos con él? Ah, sí, como un mes y pico. Tiene que ser antes. Un mes y pico antes. Nosotros hablamos un par de veces, hablamos 2 o 3 veces. Antes de. Dos o tres veces. Ya vamos a despedir la entrevista ya. Está todo bien. Mi gente, ya ustedes saben, que tú escuchen la historia de Nano el Sicario, mi gente, era una leyenda de aquí de los Guandules. Así que suscríbanse al canal, denle like a la entrevista, mi gente, y con Dios, ya ustedes saben.